Ya, entonces el champ tiene que estar cargado, ¿no? Pero fíjense, miren, aquí, por ejemplo, no lo he cargado el Apache, está en stop. Entonces, si yo quiero hacer localhost nada más, si yo quiero hacer localhost. Ah, bueno, lo está cargando. Ah, tenía dos aplicaciones, ¿no? ¿Se acuerdan por ayudarles? Cargué dos champs, debe ser el otro, no sé, está medio raro. Tiene dos, debe ser, porque aquí, como ustedes pueden ver, el Apache está en stop, ¿ya? No está cargado. Después, ¿qué más repasamos? A ver, ¿qué más repasamos, no? ¿Qué más repasamos? Este es el esto, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El JIT, ¿no? El JIT Bash, ¿ya? Y ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? ¿Dónde he estado trabajando? He estado trabajando en XAMPP, ¿no? En el XAMPP, htdocs, myapp2, ¿no es cierto? Ahí está todito, ¿no? Incluso aquí, para hacer algunas pruebas, ya, a ver, a ver, muy rápido. Ya, aquí estoy trabajando, ¿no? Nuestro directorio por defecto es así: XAMPP, htdocs, myapp2. Ya, entonces, ahí, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo puedo hacer esto, ¿no? XAMPP, htdocs, myapp2, ahí hemos hecho los comandos para abrir eso. Ya, entonces, ay, Artisan está. Aquí está, pues, ¿no? Ya, entonces, control C, ¿no? Control C, voy a bajar esto, voy a cerrar. Y aquí, myapp2, ¿qué hago? Myapp, htdocs, myapp2, botón derecho, git bash here. ¿No? Nuestro bash ahí. De ahí nos sale el directorio de trabajo, ¿no? C sham, htdocs, myapp2. Podemos cambiar ese directorio de trabajo por defecto. Sí, lo podemos hacer, ¿no? Incluso en la raíz, ¿no? Yo estaba trabajando aquí, ¿no? Tenía aquí en la C, una carpeta Laravel. Aquí está, ¿no? Laravel y MyApp, ¿no? Por eso le puse MyApp2 para trabajar con ustedes dentro, porque la mayoría de los, ¿cómo se llama? La mayoría de los videotutoriales están trabajando dentro de XAMPP. ¿Ya? Dentro de XAMPP, así que vamos a estar en donde la mayoría, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? PHP Artisan Serp, ¿no es cierto? ¿Qué es el Artisan? El Artisan es un servicio web. Esto lo podemos crear un poquito más grande, ¿no? Dieciocho, 22, ¿no? Ya, ahí está. No, entonces PHP Artisan Serp. Listo, ¿no? Inicializamos para poder probar lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ahí. PHP nuevamente. ¿En qué directorio? En MyApp2, ¿no? Si vas a ejecutar en otro directorio, no hay Artisan. No hay Artisan, va a salir. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Ya. Ya, ah, ya, probar, pues, ¿no? Entonces, el Artisan trabaja con el puerto 8000. No, y ahí tenemos que dice Home, ¿no? Eso hemos cambiado la anterior vez, ¿no? ¿En dónde hemos cambiado eso? ¿Se acuerdan?
Aquí, ¿no? ¿Dónde está? En web, ¿dónde está? En las rutas, ¿no es cierto? Las rutas, lo que nos está llamando, ¿no? Aquí dice home, aquí está, ¿no? Routes, ¿no es cierto? El URL, ¿no? Se llama, ¿no? O sea, ese routes, aquí ¿dónde estás? App2, MyApp2, routes. Ahí está, ¿no? Web, este es pues justamente. Entonces, cuando solicitan una ruta, entonces, ¿a dónde voy a irme, no? En este caso, nos hemos ido a home, ¿no es cierto? Mejor dicho, este es pues, ¿no? El directorio raíz, aquí hemos hecho en home, nada más, ¿no es cierto? Ya, esto lo voy a, aquí, ¿no? Entonces, ya, esto he estado trabajando con controladores, ¿ya? ¿No? Para hacer la prueba. Entonces, como estaba en la anterior, lo dejamos hasta ahí. Return usuarios, ¿no? Return usuarios. Listo. Save. Ya, usuarios. Entonces, vamos a probar. Usuarios nada más, pues, ¿no? Entonces, ya, nuevamente aquí, usuarios, ¿no? Usuarios, ¿no? Entonces, las rutas, ¿no? Ahí está, usuarios. Entonces, aquí, en la carpeta root, solamente, ¿no? Mejor dicho, cuando nos están pidiendo el URL, entonces, aquí nada más lo estamos contestando. ¿Ya? Ahí nada más lo estamos contestando, ¿no? Listo. Entonces tiene que funcionar home y usuarios nos tiene que contestar, ¿no? Es decir, cada vez que pido el directorio raíz, ¿cuál es la carpeta raíz? Esto nada más, ¿no? Usuario. No, ahí nada más, ¿no? Ahí dice home. Ya cada vez que dice usuarios, me tiene que contestar usuarios. ¿Dónde está? Justamente aquí. ¿Dónde estoy? Aquí, ¿no? Aquí arriba, a ver, vamos un poquito. Colocar esto aquí, ¿no? En MyApp, routes, web.php. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Después otro, habíamos hecho la prueba, lo siguiente, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Bueno, es que como les digo, ya quiero trabajar, ya estaba probando controladores. Entonces, usuarios ID, entonces, function ID, entonces aquí no va, pues, ¿no? Control File, Save All, ¿no? Save All, Save All nada más. Aquí, ¿no? Save es en Control S, ¿no? Ya, aquí, ¿ven? Entonces, eso era para usuarios ID. ¿Cómo coloco? En la barra de herramientas digo ID 10. Ya, usuarios ID 10. ¿Por qué? ¿Qué me está contestando? ¿Quién me está contestando? Justamente quien me está contestando es en este archivo web, myapp2 routers web.php, aquí usuarios ID me está contestando, por eso dice usuarios 10. Ya nada de WhatsApp. Ya, ahí, ¿no? ¿Ya? Ahí nomás, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo también, a ver, entonces, ¿qué parte también estábamos repasando? Estamos repasando la otra parte, ¿no? Las pruebas, ¿no? Las pruebas, automatizadas, eso no había terminado de explicarles, ¿no? Pero aquí, ¿no? En el abro otro, pues, ¿no? Otra del JIT, otro terminal del JIT. Voy a abrir en el directorio en que, en MyApp2, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí cómo se hace esto, nuevamente. En la C, no, ese era otro esto, ¿no? Champ,
HTDocs, ¿dónde estás? HTDocs, bendito HTDocs. Ay, no. No, 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 no. Quit. Eso no. Bash here, ¿no? Bash here. Ya, ahí está. Ahí está el bash here. Entonces, alias P igual, ¿no? Vendor. Bing. PHP unit, ¿no? Listo. Eso es lo que colocamos, ¿no? Eso es lo que colocamos y esas son pruebas automatizadas, ¿no? Ah, esa partecita no, nuevo, no hemos terminado de explicarles bien, ¿no? Ya nos ganaba la hora, ¿ya? Listo, entonces hagan eso, ¿ya? Hasta ahí, a ver, a ver, a ver, les voy a dar un. Quiero que estén en este pig, ¿no? En este alias, ¿no? En este git bash. ¿Ah? Ahí, alias pvendor igual a bin php unit, y aquí coloco p, nada más. Listo. Entonces, estas son pruebas automatizadas, ¿no? ¿Cómo yo hago la prueba? Esto lo dejamos ahí, ¿no? ¿Cómo yo hago, cómo yo conozco si me funciona mi programa que debe estar aquí, ¿no? A ver, localhost no hemos logrado nada en localhost, ¿no? Sí funciona. En cambio, el otro, a ver, usuarios, sí funciona, ¿no? Usuarios 10, sí funciona, chévere, ¿no? Así tengo que estar. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Eso yo lo puedo automatizar, ¿no? Justamente, en vez de estar haciendo todo eso, estar, digamos, tengo 80 rutas, ¿no? 80 rutas, no estar abriendo uno por uno, pues porque a veces se te va la mano, pues mientras estás trabajando una, a veces puedes copiar o sobreescribir otra, ¿no? Malograr algo. Por eso, ¿no? Es importante tener pruebas automatizadas. ¿Ya? Aquí está. ¿Dónde está esta carpeta? Les voy a explicar bien mejor. Dice, bla, 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 bla. Dice, ¿dónde está? Test Feature User Module Test. No, eso es lo que he creado después, ¿no? Ya, aquí, a la izquierda, ¿no? Entonces, vamos a ir a Test. Test Case, Create Application. Features. Aquí era, ¿no? Nada más, ¿ya? Ya. Listo, esto nada más. Aquí nos dice, ¿no? En el bash, ¿no? En nos dice cuatro pruebas, seis, ok, ¿no? Cuatro pruebas. Es que he estado jugando y he comenzado a crear más. A ver, ya. Listo. Entonces. Si yo quiero crear más pruebas, example test, no. Vamos a crear, ¿ya? Vamos a crear. ¿Cuántas pruebas tiene? Dos nomás. Dos hitos nomás tiene, ¿no? Porque tenemos usuarios. Ay, el de raíz. El de raíz debe estar en el example test, ¿no? Que solamente evalúa el raíz, ¿no? Entonces, hacer status. Hacer status significa 200. ¿Qué significa? Si me contesta el servidor, ¿no? Es decir, en la raíz, ¿no? Por eso dice ahí, ¿no? A ver, nuevamente, con calma, ¿ya? Entonces, dice this.get. Get, pues ustedes saben que hay formas de llamar, ¿no? Un post y un get. ¿No es cierto? Entonces, estamos solicitando un get al servidor. ¿En dónde? Al artisan estamos solicitando un get. ¿En dónde? En el directorio raíz. Entonces, en ese directorio raíz, entonces, ¿qué me debe de responder? Un
Sí, 200, ¿no? Por ejemplo, si no hubiera nada, te va a dar un mensaje que 404, creo, ¿no? Y dice, error 404, esa página no existe, ¿no? Pero si me responde 200, yo digo, ok, está bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, lo siguiente, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Aquí voy a hacer PHP Artisan, voy a crear otras pruebas, ya las tengo creadas aquí, pero les voy a enseñar a crear. Artisan make test users module test. Y me dice, ya está creado, ¿no? Ya está creado. Sí, yo ya lo tengo creado. Pero ustedes, ¿en qué directorio estoy? Aquí, ¿no es cierto? Fíjense y ejecuto este comando. Ahí les voy a explicar. Ya está ahí, a ver. Ya está, ¿no es cierto? Ahora, entonces yo voy a, bueno, a la carpeta, así que no, aquí en el Sublime nomás, ¿no? Listo, test se ha creado así, esto va a aparecer, user module test, ¿ya? Entonces voy a crear test example, ¿no? Ahí les debe crear en blanco, ¿no? Entonces test example. ¿Qué dice, no? ¿Qué dice? Function test example. ¿Qué dice? Response. Response 1, 2, dos pruebitas tengo, ¿no? This get usuarios, ¿no? Es decir, voy a hacer una petición get a la carpeta usuarios. ¿Ya? Voy a la carpeta usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tengo que verificar? Uno, que me regrese un 200, ¿no? Un código 200, es decir, alive, ¿no? Estoy en línea, ¿no? Y después que encuentre que en esa página encuentre la palabra usuarios, ¿ya? Usuarios. ¿Ya? Entonces, a ver, en usuarios, ¿no? Aquí usuarios, me voy al archivo, ya, termino de, ya, solo con estito nomás, ¿ya? Solo con estito. Ahorita les doy el código, ¿ya? Ahorita les doy el código. Solo con esto, ¿no? Entonces, ¿quién está encargándose de demostrar los mensajes? Solamente el archivo este, ¿no? Web.php. ¿No es cierto? Ah, ya está, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Root get usuarios, ¿no? En usuarios solo mostramos la pantallita, o mejor dicho, la cadena usuarios, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué hace nuestra prueba automatizada? Dice, estás, ¿no? Vamos a verificar el enlace usuarios, ¿no? La ruta usuarios, ¿no? La ruta usuarios, la ruta usuarios que esté en línea y que te contenga la cadena, ¿no? Usuarios, ¿no? Hacer sí, ¿ya? Nada más. Listo. Entonces, eso vamos a grabar. Vamos a grabar. Y hacemos la, para no estar por acá nada mirando uno por uno, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Ya está, ¿no? No hay problema, dice, ¿no? No hay problema, ¿no? Estamos bien, dice, ¿no? Entonces nuestra prueba está bien, ¿no es cierto? Pero voy a hacer fallar la prueba. Voy a hacerla fallar la prueba. ¿Cómo voy a hacer fallar la prueba? De la siguiente forma, miren, me voy a ir a web, ¿no? A la carpeta. Ya ténganlo pues así, ¿no? Ya esto, para no estar, web, ¿de dónde viene? De Roots, ¿no? Entonces ténganlo así,
Para que ya no estar pues, ¿no? Así ya en pestañitas, para no estar yendo a todas las carpetas, ¿no? Y hablando de eso, ¿por qué no dar? Entonces, yo voy a hacer que falle la prueba, ¿no? Mi prueba dice así, ¿no? Yo tengo que ver dos cosas, dice, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Que esté en línea y que haya en esa página que responda, haya la cadena de usuarios. Pero yo me voy a web, busco usuarios, ¿no? Que está devolviendo usuarios. Yo voy a colocar compadres. ¿Ya? Compadres. Ya, save all. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, obviamente, si yo voy aquí, local home, usuarios, sí va a funcionar, ¿no es cierto? Sí va a funcionar, si yo voy al navegador, sí va a funcionar, porque solamente estoy haciendo así. Pero ahora, ¿la prueba automatizada va a funcionar o no? ¿Qué dice? Veamos, ¿no? Me voy aquí. Y hago la prueba automatizada, ¿no? La P nomás, pruebas, ¿no? De test, lo que quieran, ¿no? Falló. Falló. ¿Por qué ha fallado? Porque justamente dice, donde User Module Test, no ha fallado esto, miren, ¿no? Dice aquí, User Module Test, Test Example, ¿no? Test Example, ¿qué dice? Failed asserting that compadres contains usuarios. ¿No? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro module test, ya les he dicho, busca la palabra usuarios. ¿No es cierto? Busca la palabra usuario. Esa es una forma, ¿no? Esa es una forma. Busca la palabra usuarios, pero sin embargo, aquí en web, ¿no? ¿Qué cosa estamos colocando en la ruta usuarios? Estamos colocando compadres. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces por eso falla. A ver, entonces, ¿cuál sería la forma de arreglar entonces pues esto, ¿no? No, mire, está fallando, ¿no? Nuestra prueba automatizada está fallando, ¿no? Para no estar yendo aquí, entonces, para hacer, vuelvo a repetir, ¿no? ¿Para qué hacemos pruebas automatizadas? Para no estar yendo aquí, no estar esto, usuarios funciona, usuarios slash 10, sí funciona, y así estar probando todas las rutas, ¿no? Entonces, para cada ruta, yo debo hacer su prueba automatizada. Es así de sencillo. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cómo, a ver, Yemitsu, cómo puedo solucionar entonces ese problema? ¿Cómo puedo arreglar mi prueba automatizada? ¿Quién me puede decir cómo arreglo mi prueba automatizada? Ya no están entendiendo, ¿no? Entonces, este archivo web, ¿en dónde está? En roots, web.php, dice return compadres, ¿no es cierto? Return compadres. Entonces, users module test busca usuarios. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esta es una cosa, esto de aquí es la ruta, y esto es, ¿no? Este es slash usuarios, es la ruta, y esta es la cadena. Pero como he modificado, por algún motivo he modificado en la ruta usuarios, que regrese compadres, ¿no? Usuarios, que regrese compadres, ¿no? Entonces yo quiero que eso esté bien, ¿no? Yo quiero así, así lo he, así, no, no que esté bien, sino así. Así quiero que esté. Voy a modificar que en esa ruta, slash usuarios, diga compadres. Entonces, yo no estoy seguro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para que la prueba automatizada, entonces la prueba automatizada la tenemos que, para que funcione la prueba automatizada, aquí está fallando.
Para que funcione la prueba automatizada, entonces yo tengo que hacer que este text example, que esta función diga, busque padres. ¿Ya? Ahora, voy aquí, ¿no? Y hago las pruebas. Y ahora sí, ya le hemos arreglado. Ya está, ¿no? Y ahora de la misma forma, otra vez, ¿no? Vengo aquí para mayor explicación. Ya en esta ruta voy a hacer que regrese la cadena usuarios, ¿no? Entonces, ¿les va a funcionar o no mi prueba automatizada? Atalía, ¿funciona o no va a funcionar o no mi prueba automatizada? Se han ido a desayunar. ¿Qué apunta ahí? ¿Usuarios? Sí. Sí va a funcionar. Sí, va a funcionar. Apuestas tu cabeza. No, ingeniero. Ya, P. Ha fallado la prueba automatizada. Creo que mi internet está un poco lento, ingeniero. Después me llega lo que yo digo. Ya, a ver. A ver, Yemitsu, ¿dónde estás? Sí, ingeniero. Ya, ¿cómo arreglo esa prueba automatizada? Aún no lo tengo claro, ingeniero. Ya, entonces, a ver, ya les voy a dar un rato para que practiquen, ¿ya? Entonces, este web.php ya está explicado, ¿no es cierto? Bueno, no han repasado, creo. Pero, ¿qué sucede, no? User Module Test. Entonces, en este User Module Test, ¿dónde está User Module Test? Está en Test, Feature, User Module Test. ¿Y lo hemos creado con qué? PHP Artisan Make Test User Module Test, ¿no es cierto? Entonces, ese User Module Test busca en la prueba automatizada, busca en la carpeta usuarios y va a buscar con padres. Pero yo acabo de modificar que ya no regrese una cadena que se llame con padres, sino usuarios. Entonces, para que vuelva a funcionar mi prueba automatizada, aquí, ¿qué cosa tiene que buscar? No tiene que buscar usuarios. Claro, ya están entendiendo. Tienen que buscar usuarios. ¿No? File, save. Y para no estar ahí, localhost y demás, ¿no? A cada nada rayándome por cada ruta que yo implemente. Entonces, aquí me voy a la prueba automatizada. ¿No? Hago P. Y ahora sí funciona. ¿No es cierto? Ahora, ya, listo, eso ya está. Entonces, voy a ¿Puedo crear. pasar ese código, ingeniero? Ahorita les doy. Ahorita les voy a dar el código, ¿ya? Yo, todo el archivo les voy a dar, User Module Test, pero tienen que crearlo con el, ya les he dicho, pues con el otro, ¿no es cierto? Con ese, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahorita les doy. Ahora, ¿qué me falta probar? ¿Qué prueba automatizada tengo que hacer? Tengo que hacer para cuando me mandan en el URL, en el navegador, me mandan eso, ¿no? Usuarios 10, ¿no? Usuarios 10, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Voy aquí, ¿no? Ah, miren, ¿no? Usuarios 10, ¿no? Entonces, yo voy a mandar, ah, ¿no? Aquí, ¿no? Yo voy a mandar así, ¿no? Response this get usuarios 10, ¿no? La ruta, le voy a mandar una petición get, ¿no? Una petición get a la ruta usuarios con el parámetro 10. Entonces, mi prueba automatizada me dice, debe resolver que esté en línea, ¿no? Esa, ¿no?
¿no? Que haya respuesta y que haya usuarios 10, ¿no? Obviamente que yo en la práctica yo puedo colocar usuarios 100, usuarios, no sé, 5, ¿no? ¿Dan cuenta? ¿Ya? Usuario 5, 25 y ahí sale, ¿no? Pero mi prueba, en mi prueba automatizada yo mando a la cadena usuarios 10 y me debe dar usuarios 10, ¿no? Listo, eso es para esa otra esto. Entonces aquí, ¿no? Web, aquí abajo está, ¿no? Aquí está, ¿no? Root, get, usuarios, usuarios ID, usuarios 10, ¿no es cierto? En el web.php. ¿Ya? En el web.php. Ahora, usuarios 10, ¿no? Yo voy a hacer que falle. Aquí todo es paz y amor, ¿no? Entonces voy a hacer que falle. ¿Cómo hago que falle la prueba automatizada? Fácil. Me voy al archivo web.php y como la prueba busca usuarios, ¿no? Usuarios. Y otra vez le voy a colocar. Falla. ¿No? Falla 10. Entonces, file save. ¿No es cierto? Ya, entonces, pero este va a fallar porque este está buscando usuarios 10. Pero aquí yo ya le puse falla. Entonces, me voy a la prueba automatizada, ¿no? Y P. Falló. ¿Cómo arreglo la prueba automatizada? ¿Cómo arreglo la prueba automatizada? Me voy a User Module Test. Y en usuarios, en vez de buscar usuarios, yo voy a buscar falla. ¿No? A ver, he logrado arreglar la prueba automatizada, ¿no? Porque si en el web yo retorno la cadena falla, ¿no? Para arreglar mi prueba automatizada, yo tengo que buscar falla 10. ¿No es cierto? Bueno, es un parámetro que yo le estoy mandando, 10, pues, ¿no? Entonces, ya, listo. Entonces, aquí está fallando, pero ahora pruebo y ahora sí lo arreglé, ¿no? Ya, para más ejemplos, ¿no? Para más ejemplos, ¿no? Ya, web otra vez, ¿no? Otra vez yo le voy a cambiar a usuarios. Y ahora, ¿qué va a pasar con la prueba? ¿Va a seguir funcionando o no la prueba? Talizo, ¿dónde estás? No está el Talizo. A ver, Gerson. ¿Estás? Dos alumnos, creo. El resto está cenando. Ya, entonces, ¿va a funcionar la prueba? No va a funcionar, pues, obviamente, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no va a funcionar? Porque en el web yo he cambiado usuarios, le he regresado a usuarios, y es en el User Module Test le estoy buscando falla. Entonces, aquí vamos a colocar, sí, el internet está medio chistoso, ¿no? Mi WhatsApp, yo tengo fibra óptica, pero el WhatsApp de mi celular no se conecta al Wi-Fi. Una joya está. Listo, file, save, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Prueba. Ahora sí funciona. Listo, entonces, les voy a dar. Ya. Entonces, ¿no? Lo que les decía, ¿no es cierto? El controlador es principalmente la lógica de negocios, el programa. ¿Ya? La lógica, pues, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar, voy a recuperar datos, consulta la base de datos, etcétera. Todo eso es el controlador. Eso está en un determinado archivo. Eso está en un determinado archivo. En cambio, ¿no? ¿No es cierto? La vista está en un
en otro directorio, que es principalmente el HTML, los CSS, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, ya, entonces eso, ¿no? Entonces, el controlador agarra y dice, ya, procesa, hace todo lo que le da la gana y solo manda un conjunto de datos para que la vista lo muestre. Pues lo común, ¿no? Lo común es que nosotros, entre comillas, la vista de los datos y el controlador lo hacemos en un solo archivo, ¿cierto? Arriba colocamos HTML, jalamos la hoja de estilos, etcétera, 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 ¿ya? Y abajito colocamos nuestra lógica, ¿no? Una función, llamamos nuestra librería, en tal parte coloca tal programa, bueno, ¿no? Eso todavía sería un poquito más modular, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero aquí, entonces, hay una parte del algoritmo, está mezclado, pues, ¿no? Dentro del HTML estamos mezclando todo lo que lo que tiene que ver con solamente la vista, ¿no? ¿Cómo vamos a mostrar al usuario? ¿Ya? En cambio, aquí en el modelo vista controlador, el programa está en otro archivo. Ese archivo va a procesar y va a mandar datos para que este señorcito, la vista, los muestre, ¿no es cierto? Y el modelo, repito, ¿qué cosa es, no? El modelo principalmente sería la data, ¿no? La estructura de los datos que vamos a guardar o que van a estar en el gestor de la base de datos. ¿Listo? Bien. Oye. Vista al usuario, la cual ya va a estar mostrando. Ya está. Entonces, ahora vamos a trabajar con controladores. ¿Dónde está? Entonces, los controladores, ¿dónde se guardan? En APP, no MyApp ni MyApp 2, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Estamos en la carpeta MyApp 2, en SHAM, HTDocs, MyApp 2, ¿no? Es mi aplicación 2, ¿no es cierto? Entonces, en ese MyApp 2 existe una carpeta que se llama APP, ¿ya? Dentro de APP tenemos donde está vendor, APP, era HTTP, ah, no, dentro de APP, ¿no? HTTP controladores, ¿no? Ahí está, controladores. ¿Ya? Entonces, a ver, a ver, a ver, ahí están los controladores. Listo, entonces aquí hay un problemita, ¿no? Entonces ahí eso vamos a hacer de preferencia con, aquí bueno, he creado un usuario, ¿no? Ya, entonces vamos a crear un controlador, ¿no? Este controlador se va a llamar User Controller. ¿Ya? User Controller. Ya, aquí está, ¿no? MyApp 2 App User Controller, ¿no? Entonces, la recomendación es colocar ¿no? Cuando vamos a hacer controladores, vistas, en esto, ¿no? ¿Cómo se llama? En inglés y en singular, ¿ya? En inglés y en singular. En el esto vamos a hacerlo en las vistas, no, vistas y controladores en singular, ¿ya? Lo que es la data, ¿no? Nuestra base de datos se va a llamar, nuestra tabla se va a llamar users en plural, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer, ¿no? Que todavía solamente llamemos al controlador. Bueno, aquí pueden ver en comentarios cómo yo ya he estado jugando, ¿no? Para trabajar con una vista, pero no nos adelantemos todavía, ¿ya? Ya, entonces, ese controlador hay que crearlo, ¿no? ¿Dónde? En App, HTTP, Controllers, User Controllers. Listo. Ya, ahí está. Entonces, aquí nada más, yo voy a hacer esto nada más, ¿no? Return. Usuarios, nada más, ¿no? Public Function Index, y aquí return usuarios.
¿Ya? Ese es para mi primera esto, ¿no? Ya, ese es para mi primer, no, ese es index. Ya, está bien, no hay problema. Listo. Ya, entonces, esto nada más. Aquí nada más. Public function user. Ah, esto hay que crearlo, entonces. Sí, estoy mal. Ya, hay que crearlo para que salga todo esto de aquí. No es que yo creo, ¿no? Esto hay que crearlo. Error, 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 jóvenes. Ya, no tanto error. Ya, entonces aquí. Ya, ¿en dónde estás? Este es el de las pruebas, ¿no? Este es el de las pruebas y este es el de... También de las pruebas. Doble pruebas tengo. Ya, ni modo. Ya, aquí, ¿no? Entonces estoy en MyApp 2. Ya, entonces para crear un controlador, yo voy a tipear lo siguiente. PHP artisan make controller. User controller. Ya existe, dice, ¿no? Ya. Bueno, ya existe, ¿no? A ver. PHP, no, estoy en MyApp 2, entonces ahí coloco PHP Artisan, sino, claro, todas las librerías de arriba, etcétera. No, 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 no. Hay que crearlo con el Artisan, ¿no? Con el Artisan hay que crear. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ya, así, ¿no? No, ese es el módulo test. Y aquí está, ¿no? PHP, ¿no? Espacio Artisan Make, los puntos controller, user controller, ¿no? Así se tiene que crear. Ya, ahí se va a crear el user controller.php, ¿no? Después de ejecutar este comando, se va a ejecutar justo con lo que estábamos trabajando, ¿no? En app, HTTP controllers, user controller.php. ¿Listo? Entonces, index, ¿no? Ya. Ahí. ¿Listo? Entonces, pero ¿quién controla las rutas? ¿Quién controla las rutas? Las rutas la controla este programa, este archivito que se llama web.php. Entonces, este web.php ya no vamos a hacer, ¿no? Ya no vamos a hacer que simple y llanamente haga un retorno usuario, sino ¿quién lo va a hacer eso? El controlador. En el controlador por ahora dice retorno usuarios, ¿no? El controlador por ahora. Pero, ya, ¿dónde está? Web, entonces yo tengo que llamar esto de aquí, ya no lo voy a trabajar, ¿no? Ya no voy a trabajar así. Lo voy a colocar entre comentarios, ¿ya? El web.php, ¿no? Que esté en root, su web.php. Y voy a llamar a, ¿no? Cada vez que hagan una llamada a la carpeta usuarios, yo voy a hacer que esto vaya a user controller, ¿no? Que es el controlador, se llama user controller, ¿ya? ¿Dónde está user controller? Aquí está, user controller tiene una función llamada index, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se coloca esa? Eso, user controller arroba index, es decir, llamamos a user controller y con arroba index es la función llamada index, ¿listo? Entonces, file, ¿no? File safe. Entonces, con eso ya estamos diciendo en las rutas, en el web.php, que vamos a comenzar a utilizar controladores. Listo. ¿Ya? Controladores. Entonces, aquí. P, ¿no? Hemos modificado controladores y mis pruebas automatizadas funcionan bien. Excelente, ¿no? Pero aquí hay otro asunto más, ¿ya?
Esto no les va a funcionar así porque sí, jóvenes. No les va a funcionar así porque sí. Bueno, recuerden las rutas, ¿no? ¿Dónde están los controladores? Dentro de la carpeta app, HTTP controllers y el user controller se ha creado, ¿ya? Ahora, ¿qué más he dicho? En el web, ¿no es cierto? Este web, ¿dónde está? En routes web.php. Entonces, ese routes web.php va a llamar al controlador. Ya, entonces, aquí está funcionando, ¿no? Mis pruebas automatizadas, he modificado al controlador. ¿Por qué? Porque en sí el controlador me sigue funcionando con usuarios. Ya, eso ya no vamos a hablar mucho de pruebas, ¿ya? Para avanzar más un poquito más, ¿ya? Ya, en web. Ahora, ¿qué sucede? En las versiones anteriores era más que suficiente, ¿ya? Pero si ustedes lo van a hacer en su casa con el Laravel 8 que han instalado, no va a funcionar tan rápido. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Ya, este test, caray, este test case. A reanudar, ya, ¿dónde tengo que modificar qué? A ver, miren, ¿qué cosa tengo que modificar? ¿Dónde está? Para que funcione, porque así nomás va a fallar, ¿ya? Entonces tengo que irme a dentro de APP. Providers, root service provider. Ya, aquí está. APP providers, root service provider. Y en ese root service provider voy a buscar la función boot. Voy a fu buscar la función boot. ¿Ya? Ahí voy a buscar la función boot y voy a hacer las siguientes modificaciones. Esto de aquí. Creo que es lo único que se tiene que modificar. Ya, creo que es lo único que se tiene que modificar. Ya, y public namespace aquí, ¿no? Namespace, this.namespace. Esto creo que, si mal no recuerdo, todo esto de aquí está ya por defecto, solo que aquí, ¿no? Aquí está, provider, root service provider, y modificar eso, ¿no? Ya está. Entonces, así yo voy a comenzar a utilizar un controlador. ¿Listo? Así voy a comenzar en Laravel 8. Si no, no les va a funcionar, vuelvo a repetir, ¿ya? Entonces, reanudar. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Esto, ¿no? Ya, aquí, ¿no? Entonces, después, ¿qué más? ¿No? User controller, ¿dónde está? User controller. Y aquí mismo también para cuando te mandan parámetro, ya se los he mandado esto, ¿no? Entonces, public function show ID, ¿no? Cuando te mandan parámetro. Cuando te mandan parámetro, ¿no? Cuando tú colocas usuarios 25, ¿no? Entonces, ese usuarios 25 por ahora está contestando el archivo web.php, pero eso vamos a cambiar para que responda un controlador. Ya, entonces ya hemos hecho el controlador, aquí está, ¿no? En ese controlador hay dos funciones: index y show. Y ahora, en el archivo web, necesito invocar a los controladores, ¿no? Web, y aquí está, ¿no? Cuando voy a invocar, este es el esto, el raíz, no, aquí, ¿no? A usuarios, ¿no? En usuarios, y aquí está, ¿no? No, 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 esto está haciendo, esto lo voy a poner en comentarios, ya no lo necesito. Y aquí así. Aquí está, ¿no? ¿Se acuerdan que en el controller hay una función llamada showID? ¿Ya? En el controlador he creado una. En el controlador user controller he creado una función showID. ¿Ya? He creado una función showID.
Ahora, en la web, en el archivo web.php, voy a llamar a, ¿no? Usuario ID usercontroller@show. Es el controlador, usercontroller, la función show. Y la función show, ¿qué cosa dice? Usuarios y el ID. ¿Listo? Entonces, así va a quedar mi archivo web. Esos dos. ¿Ya? File save, ¿no? Ya, para no estar cargando, ya, bueno, de todas maneras, ¿no? Ya, prueba automatizada, todo bien, ¿no? Entonces, nuestros controladores, de todas maneras, si dudamos, ya, usuario 25, ahí está, está funcionando, ¿no? Eso significa que ya el archivo web.php ya no es el que está controlando nuestra aplicación, ¿no? Sino ya estamos trabajando con un controlador. Entonces, habíamos dejado la acción unos 10 minutitos más, a lo más, ¿ya? Rapidito es esto de vistas. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Entonces, hemos visto que hemos creado un controlador, ¿no? Y en la web, y en el archivo web.php, hemos mandado a... Estoy haciendo. Esos dos, ¿no? Entonces, así voy a llamar ahora, ¿no es cierto?, a mis controladores, ¿no? Entonces, mis controladores me van a regresar, ¿qué cosa? El código, ¿no? El código. Entonces, hasta ahí el código, pues, pero el código va a ser feíto, pues, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Usuario 15, ¿no? Entonces, es el controlador, ya hemos hablado, ¿no? Simplemente es el programa, la lógica, ¿no? El algoritmo, pues, los algoritmos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ahora voy a crear la vista. Para crear la vista, yo a ver dónde tengo que irme. No, aquí no. A ver. Rápido, ¿dónde estás? ¿Dónde está Pepe Controles? No. Resources Views. Aquí. Resources Views. Y ahí, ese sí, ¿no? Voy a crear la vista user.php. Ya lo tengo creado, ¿no? Ya lo tengo creado. ¿Ah? User.php. Entonces, esa es la vista, lo que su compañero Hernández estaba llamando. Esa es la. Ahí, aquí están, ¿eh? Por fin, lo que les gusta: HTML, hit body, cierras body. Cierras HTML, ya aquí está. ¿Ya? Entonces aquí he estado probando un poco de esto, ¿no? Ya, entonces esto vamos a cortarlo, ¿ya? Así. Mejor dicho, así. Ya, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás vamos a probar. Ahorita les doy todo el código, no se preocupen, cálmense. Voy a demostrarles entonces, ¿no? Entonces esta vista, File, Save. Ya está creada. Entonces, ¿dónde debo llamar? ¿Dónde debo llamar yo? ¿Dónde debo llamar a la vista? ¿En el archivo web o en el controlador? Debo llamarlo en UserController. ¿Ya? Justamente aquí he estado jugando, pues, ¿no? Entonces, este retorno usuario, ya no, porque voy a llamar, ¿a quién voy a llamar? A la vista user, ¿no? Vuelvo a repetir, ya vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, voy a crear la vista user.php. ¿Dónde voy a crear? Bueno, mi carpeta de trabajo, resources, views, y ahí está, user.php. Y ya le coloco todo el código fuente, ¿no es cierto? Le coloco todo el código fuente. Ya, chévere. Entonces, ahora, el controlador tiene que llamar a la vista. ¿Cómo se llama la vista? Esto voy a grabar. El controlador va a llamar a la vista. ¿Cómo se llama la vista? Entonces, esto de aquí, ya lo he puesto en comentarios porque ya no lo voy a usar. Entonces, voy a
así, ¿no? Return view user. Entonces, automáticamente ya Pelarabel sabe, ¿no?, que tiene que irse a resource, views y user.php, ¿no es cierto? File, save all. Entonces, ya ves, para no estar, nos gana el tiempo. Ya, usuarios. Ahí está. ¿Eh? Ahora, estamos llamando a la vista, ¿no es cierto? Estamos llamando, ya, este es, no, este es, el web ya no lo toco, porque el web dice ya, llama al controlador, ya en el controlador ya es donde me voy a pelear, ¿no? En el controlador llamo a la vista. ¿La vista dónde está? Aquí, user, ya es el HTML, ¿no? Ya, listo. Ahora, ya está, ¿no? Entonces, ahí, return view, user. Ya, bacán. Hasta ahí, sencillito, ¿no es cierto? Entonces, view user, y a H1 le he puesto, ¿eh? H1 usuarios, entonces por eso ha salido así, ¿eh? Usuarios en negrita, ¿no? Porque está con H1, ¿ya? Con este taxito H1, pues, del HTML. Ya, chévere. Pero aquí yo he estado trabajando algo, cómo mandar parámetros a la vista, ¿no? O sea, la lógica de nuestros algoritmos va a estar en el controlador. Entonces, justamente aquí yo he estado haciendo esto, miren. Voy a crear sería pues igual, ¿no? Cuando yo hago una consulta a la base de datos, ¿no? Esa consulta me da un array, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el array. Entonces, estoy creando el array, ¿no? Mario, Carlos, Milagros, Antonio. ¿No es cierto? ¿Ya? Listo. ¿Ya? Allá. Entonces, esto es activo y aquí así. Entonces, voy a llamar, ¿no? Entonces, voy a crear mi array users y voy a mandarlo a la vista, ¿no? Así. Así lo voy a mandar. Return with users, users, ¿no? Allá, así, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a mandar estos datos, ¿no? Que me ha costado 50, por decir, ¿no? 50 SQL, 50 queries para rescatar este array. Y lo voy a mandar a la vista con este parámetro. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el controlador, por eso dice, hacemos toda la lógica. Entonces, una vez que tenemos los datos lo mandamos al... ¿Al qué? A la vista, ¿no? Entonces, ya, entonces ahí de esa forma va a quedar nuestro controlador. Ahora, nuestra vista, user.php, ¿no? Crearé esto, ¿no? Ya, for each users, as user, entonces un li, una lista, php hecho e. User, ¿no? Entonces, puedo hacer user nada más. Este E es para evitar que nos salgan, que nos hayan metido para la base de datos esos alder, ¿no? Ataques XSS, ¿no? Justamente ayer les di un PDF, ¿no? Donde se puede hacer, donde nos pueden meter JavaScript en la base de datos. Entonces, para que no esté ejecutándose JavaScript, entonces este es un, ¿no? Este es una funcioncita del árabe. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, así es la cosa. Usuarios. Ya, entonces, a ver, el controlador, lo grabamos, ¿no? El controlador, la vista, ¿no? Usuarios, ¿no? Entonces, colocando este código para que reciba el array, ¿no? User. Listo, y lo imprimo. Listo. Y veamos qué pasa. Funcionó. Ya está. Entonces, ¿no? Ya sabemos modificar el controlador. Y los datos que tengamos en el controlador los podemos mandar a la vista.